Well, Hello, hello. 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 Everything So, good? so. So, so. What's up, right? Ay, todo el día he pasado con un dolor de cabeza, algo enorme, así es que ya estoy mejor. Yeah, Vamos. baby. All right. I felt a little achy yesterday, right? I was like, yesterday. Right. Ayer with the un medio dolorcito también. Right. But ¿Cómo se dice dolor? pain or ache. Las dos. Pain or Pain. ache. Hey. Ache se usa más como cuando tenés, por ejemplo, si tenés un dolor de cabeza, no vas a decir pain head, vas a decir headache. 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 Right, Headache. I'm going to write it for you, ya que me estás preguntando. Headache. Headache. Head. Right, es una sola palabra, headache. Headache, headache, Se escribe algo como así, Herrick o Hedrick. headache, Herrick. headache, Herrick. Ah, ajá, okay. headache, headache, Herrick. right, Herrick. headache, headache, Así. right, algo así, pero lleva como una head antes de la R, headache, pero es Head. más. Como más corta. Yeah, real, real fine, bien fina. Headache, headache. Head. 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 Decilo. Head. Head. Very good, very good. Head. Head. Yes, así es. Headache. Head. Right? Y si es un dolor de muelas, toothache. Tooth. Ah, el diente. Ajá, toothache, dolor de estómago, stomach. Stomach. Right? Stomach, En stomach, el stomach ache. bolso. Stomach ache. Stomach. All right, stomach ache. All right, but those are all right. Ahora, si nomás en general un dolor, I'll have some pain, right? Pain, pain, Bien. pain, se escribe así: pain, dolor. Okay, Okay, pain. yes, pain. All right. Okay, welcome everyone. Thank you for joining today, right? It's another day to be closer to finishing your module, right? Ya está más cerca de completar el módulo. Okay, I hope you can finish completely, pero completen todo y así adquieran su diploma al final, right? Okay. Everybody's doing pretty good. As far as con las notas, van bien. Okay, remember que para Monday tienen que hacer ya homework 3. Hunger tree. Yeah. Okay, so start working on that. And let me see. Okay, everything else looks good. Aquí las estoy mirando las notas. Let me see. All right. A algunos les falta el homework 3, pero yo pienso que ya lo van a completar. You will probably finish it. So, Right. okay, everyone, we're going to begin. Today is Thursday, May 27th, 2021, right? Thursday, May 27th, 2021. What is today's date, Marco? Thursday, May 27, Okay. 2021. Okay, all right. Can you repeat a little bit more better? El día, un poquito más. Thursday o Tuesday. Thursday, Thursday. Thursday con R. Yes, Thursday. exactamente. Thursday. Right. Thursday. Yes, that is correct. Thursday. Very good, very good. Thursday. Efraín. Te veo bien relax ahí en el sofá, right? All right, great. Ah, Work you so. working, all right. The sofa, all right, great. Ale. Yeah, I decide something for my job.
Okay, that's great. What is today's date? Thursday, May 28th, 2021. May what? May qué? May. I don't remember what it is. Oh, thank you for the house. It's Thursday, May 27th. Mm-hmm. 2021. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Hello, Jonathan. Today's date, please. Y luego sigue Lisette. Good evening. Today is Thursday, May 27, 2021. Very good, very good. Lisette? Thursday, May 27, 2021. Very good, very good. Daniel. Thursday, May 27, 2021. Very good, excellent. Oscar. Ramirez, Oscar Ramirez. Thursday, May 27, 2021. Very good, excellent, good job, good job. Let me see. Alejandro. Hi, teacher. Hi. Thursday, May 27, 2021. Okay, very good, very good. Jose Daniel Argueta. Today is Thursday, May 27, 2021. Very good, very good. Excellent, excellent. Let me see. Gustavo. Hello, Gustavo. Hello, teacher. Thursday, May 27, 2021. Very good, excellent, excellent. Good job, good job. Let me see. Oscar Correas. Hi, teacher. Hi, welcome. Thursday, May 27, 2021. Very good, very good. Hello, Jessica. What are you eating, Jessica? Candy. What are you eating? What is it? Candy? Candy. All right, great, great. What is today's date? Thursday, May 27, 2021. Very good, excellent, excellent. Juan Corrado. Thursday, May 27, 2021. Okay. Thursday, sin la S. Thursday. Excellent. Okay. Good job. Thank you, Juan. Thank you. Julio. Hi, teacher. Hi. Hi, hello. Hello. Thursday. 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 May 27, 2021. Okay. No, 2021. Okay, very good, very good. Good job, good job. All right, let me see. Gustavo. Ya te llamé, ¿verdad? No. Yes. Okay, great. Yeah, remember, me quise aquí a la par tuya está José Escobar. Hello, teacher. Se olvidan de mí. Ajá. Today's day, please. Okay. Thursday, May 27, 2021. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Good job. Now, today we are going to talk about a new topic, right? But let's do a mini review from yesterday, right? But first. Hay que hacer lista ahorita. Ok. The attendance. Lo voy a hacer digital mejor. Así ya se va automáticamente de un solo. Let me see. No voy a perder tiempo. Let me see. Ok, let's begin. Voy a conectar esta otra aquí, laptop. Okay, Adrian de Jesús Machado. Present, teacher. Thank you. Alejandro Antonio Ramirez. Alejandro. Present, teacher. All right, thank you. Y Daniel Ernesto Márquez. Present, teacher. Thank you. Dennis Ezequiel Represa. Okay, no answer. Gerardo Efraín Mejía. Present. Thank you. Herbert Ulises.
Martinez. Herbert Ulises Martinez. Okay, no answer. Gustavo Alberto Montepec. Present, teacher. Thank you. Jonathan Emmanuel Franco. Present. Thank you. Jorge Samir Gravi. Okay, no hay respuesta. José Daniel Argueta. José Daniel. Present. All right, thank you. José Santiago Escobar. Present, teacher. Thank you. Juan José Conrado. Present. Thank you. Julio César Merino. Present. Thank you. Marco David Velázquez. Present, teacher. Thank you. Oscar Edison Correa. Present. All right, thank you. Oscar Enrique Ramirez. Present, teacher. Thank you. Paula Jimena Cornejo. Okay, answer. Rosa Lisette. Present, teacher. Thank you. Warner Humberto Orellana. Okay, no answer. Jessica Beatriz Fuentes. Present. Thank you. Okay, great. Okay, now, yesterday we were doing some questions, and I left it for an activity in the group, right? Sí, okay, Julio, no sé si eres tu micrófono o no, pero te lo voy a apagar. Okay. Let me see. All right. So yesterday I had left this for you, right? Some of you did it. And now we are going to read them. It's just a little review, nomás un repaso, okay? And then we're going to the next part. Aquí nomás para que leamos lo que hicimos ayer. That's it. Okay, I'm going to call on some of you. Okay. Let me call on, aquí van a leer y van a dar la respuesta, the correct answer. Right? Esto lo hicieron ayer. So, espero no haya muchos errores porque todos lo sacaron bien en los grupos. Right? A menos que yo me equivoque en una. But you did this yesterday. Ayer lo hicieron en el grupo y ya está en el chat. Right? So I'm going to begin. Cuando lo llame, empecemos a leer, por favor. Let me see. Vamos a empezar primero en la lista que está aquí en Marco. Marco Velázquez. Hola. Can you read, please? And the number 9? Yes. Is what complete? Yes, please. What is your name? My name is Stuart. Very good. Excellent. Excellent. What, right? What is your name? My name is Stuart. Very good. Very good. Marco, Lisette, number 10. We did. You start home? ¿Cómo decimos esa palabra? Vamos a ver, una vez más. Usted está diciendo esta, we, nosotros. ¿Cuál sería? No, es wife, perdón. Excellent, wife. Very good. Good correction, excellent. Why? Okay, ¿por qué why? Why, right? ¿Por qué? ¿Por qué? Right. Go ahead. Why? Why did you start home? Stay home. Okay. I felt sick. Excellent. Very good. Why did you stay home? I felt sick. Me sentí mal, right?
Mal de salud. Sick es relacionado con la salud, right? Very good. Let me see. Teacher. No. Esta es de la otra forma de decir enfermo. Sick. And Harry, que es el como para dolor de cabeza, lo que decíamos. Sí, estoy enfermo, no es... Enfermo es algo general. Algo general, No, yo, ¿por qué no llegaste a trabajar? Estaba enfermo, right? Ahora si vas a ser específico, tenía un dolor de cabeza, pero no fui a trabajar. Que te la creas, a ver, va, pero... Alright, so yeah, that's just specific, right? Así como dolor de estómago, backache, dolor de espalda, backache, right? Toothache. Alright, number 11. Let me see. ¿Quién la quiere hacer sin que yo lo llame? Who wants to do it without me calling you? Julio. Yo, teacher. Okay. Julio. Alright, Julio, ¿quién es la segunda? Juan, Conrado, okay. Dale. Es... 11, ¿verdad? Yes, 11. What day is it? Okay. It's Monday. Okay, very good. What day is it? What day is it? Okay. Very good. Very good. That is correct. What? Right? What day is it? It's Monday. Is it? All right. Very good, Juan. Excellent. Let me see. Okay, Julio. Number 12. Okay. When can I start work? Okay, one more time. When can I start work? Okay. Start work. Yes. You can start now. Okay, very good. You can start now, right? You can start now. Very good. When, cuando, right? When. Very good. ¿Cuándo puedo empezar a trabajar? Puedes empezar ahorita, right? Tanta vuelta, right now. Right, Gustavo? 4:13, Gustavo. 13? Yes, sir. Okay. What time is it? Mm-hmm. It's 10 o'clock. Excellent, very good. What, right? Y vamos a ver tiempo hoy, so be ready. Number 14. Let me see. ¿Quién sigue ahí en la lista que estoy viendo? José Escobar. Hello, teacher. Hi, number 14. Okay. Sería la 14. 14 sería... Why are you late? Okay. Late. Why are you late? Why are you late? My car is broken down. Very good. Excellent. Good job. Excelente. Very good. Why are you late? ¿Por qué estás tarde? Why are you late? My car is broken down, right? Very good. Se me arruinó el carro. Se me quebró el carro. However you want to do it. Pero el carro está destrozado, right? All right. Next. Who wants to do the next one? ¿Quién quiere hacer la 15? Y que lo llame. Okay. Voy a llamar a alguien entonces. ¿Quién tenía los dulces ahorita? Jessica. Number 15. Teacher, la última yo, teacher. Okay. Sería. Okay, Jessica, can you repeat, please? Where are your bags? Okay. They are over here. Over there. There. Oh. There. Very good. They're over there. Están allá. Over there. Oh. Over there. Very good. Very good, Jessica. Okay. The last one. ¿Quién me dijo? Adrian, right? Sí, teacher. Yes. Dale, Adrian. How are you today? Today. 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 Okay, vaya. Vamos a empezar de nuevo. Uh-huh. How are you? How are you? Today. 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 Okay, dale tú solo, dale. How are you today? Excellent. I am fine. Thank you. No dice thank you. No. Okay. Primero es con. I. Fine. Fine. Thanks.
Thanks. Excellent. Good job. Good job, Adrian. Very good. Y thanks, sí quiere decir como thank you, right? Pero es otra forma corta. Thanks, como uno dice gracias, right? Thanks. Thanks. Right? Or thank you, que es más formal. Right? Thank you is a little bit more formal, but thanks también es aceptable, right? Thanks is also acceptable. All right, very good, very good. So is how are you, right? ¿Cómo estás tú hoy? Very good. Now, let me see. I'm going to show you. I'm going to show you something con el how, right? Dice how old. Cuando uno unimos estas dos palabras, how old, ¿qué quiere decir allí? Estamos hablando ya de edad, right? ¿Cuántos años? Right? ¿Cuántos años? Very good. How old are you, right? Estamos refiriendo cuántos, right? How old, y incluimos la palabra años ahí. Esa es una conexión ya. Cuando uno quiere pedirle la edad a alguien. How old are you, right? ¿Cuántos? Se une como el how y el old, refiriéndose a la edad. Okay? Y si yo how much? 55. All right, very good. Yeah. How much? All right, 55 years old, right? How much is that? Okay, con el how. Okay, how much is that? ¿Qué queremos decir con how much? ¿Cuánto? Very ¿cuánto? Good. ¿Cuánto? Y aquí nos estamos refiriendo a el dinero, right? ¿Cuánto? Como cuando dice, ¿cuánto pues? ¿Cuánto, right? 100, 200, right? En corto puedes decir how much. How much? How much? How right? much? Les estoy dando esto porque un compañero me mencionó algo con el how, right? Y lo estaba relacionando literalmente como se dice, cómo, right? Y entonces yo dije yo, yeah, quizás voy a poner algo más diferente para ampliar esta palabra. Y le agradezco al estudiante que hizo esta pregunta, right? How much and how old? Okay, cuando vemos estas palabras así, estamos hablando de cuántos, cuánto, ya sea de edad o de dinero. How much, cuánto, ¿ok? Aquí no necesariamente la vamos a ver el how como cómo, right? Como aquí, ¿cómo estás tú? Ya tenemos que verlo de otra manera también, ampliar el how con cuánto, how much, right? How much is that watch? How much is that car? How much is the house? ¿Cuánto? El valor monetario. Y la otra, how old? Estamos hablando de edad, right? De años. Okay, I just wanted to share that with you. Algo extra ahí. And now we are going to do, ahí la voy a dejar. We are going to do the main activity. Esto nomás era un review de lo que hemos hecho. And let me see. What is the topic? ¿Alguien puede leer el manual? Vamos a ir al manual ahora y después regresaremos a hacer las actividades en PowerPoint con los relojes que les tengo aquí. Miren estos relojes. ¿Sí? Can you see it? All right. So, yes. All right, you're going, al final me van a decir las horas de aquí. All right. Las 12 y 15. Yeah, but in English. All right. In English. In English. Ajá, dímelo. A ver, las 12 y 15 sería... No sé, teacher. Ajá, no sé. Okay. Yeah, 12. 12. 12. 45. Ah, okay. Veo aquí, okay, algunos, más o menos, la tienen correcta también. Okay. ¿Alguien me puede decir 12:15 entonces? Todavía no he escuchado algo. 12:55 minutes. PM. 12:55 minutos. No. Okay. Let me see. 12:55
15. Okay. Is that correct? ¿Es correcto lo que dijo Marco? Yeah. 15. ¿Sí? Ajá, 15, okay. Okay. 15 minutes. 12, 15 minutos. No creo que digamos 15 minutos. 12, no, 45. 12, 45, dijo alguien. Ok. 12, 45. All right. Marcos, you're close. Tú eres el que ha llegado más cerca. Right. Pero, all right. So, aunque no correcto, ¿verdad? Pero cerca, por lo menos trataste de decirlo. Remember, no decimos la palabra minutos. Right. Right. Incluso en español. ¿Qué hora son? Son las 12, 15 minutos. Aunque no, right. Aunque no es, podemos decir que es incorrecto, ¿verdad? No está incorrecto, pero es como extra. Extra. Cuando uno dice las 12, 15, sabemos que el 15 ya son los minutos. Right? So you can say 12:15. 12:15. 12:15. Yes. Y así el número así como está. Y 12 y media, Jessica. No le escucho. Ok, cerca. Oh. It is 12:45. Ok, incluiste un 5 ahí. Okay. Ah. All right. Teacher, can I use half in no for to say hour 12 and a half? Maybe en la cultura europea si utilizan la palabra half and all that, but in American culture nomás decimos en 30. No van a decir 13, ok? No 10, no 13, porque eso es 13. 13, yeah. Right? So, you're going to use 30, que significa 30. Right? Very good. Get ready, ok? Pónganse listos porque vamos a hacer varias actividades con tiempo. Okay, first let's read. ¿Quién no ha escuchado? 30. Jonathan. 13. Can you read the topic, please? Yes, sir. ¿El tema? Where do you work? Hold on. This one here. Number. How? How to use question with what time? Okay, very good. Right? So ya miramos el what, right? El what. Hacemos que dice qué. Pero cuando hablamos de la hora, es el mismo significado. ¿Qué hora, right? ¿Qué hora? What time? O a qué hora, right? ¿A qué hora o qué horas? Whichever one, dependiendo del contexto. What time? What time is it? ¿Qué quiere decir eso? What time is it? Si yo les digo, Lisette, what time is it? ¿Qué hora es? Ajá. ¿Qué hora es, señora? Ajá. Ahora, Lisette, what time is it? Y va a responder. What time is it? Lisette. It. Ajá. ¿Y la hora ahorita? No, la hora ahorita. Ay, tengo hora. 29. Ok. Ok, ahora sin mucha pausa. What time is it, Lisette? It's 8:29. Very good, very good. It's. Pronunciamos la it's, S. It's 29. It's 8:29. Very good, excellent, good job. What time is it, Daniel? It's 8:28. Okay, very good, right? Tiene las 8:28, very good. Very good, excellent. Now,
aquí es cuando uno pregunta por el tiempo. What time is it, right? ¿Qué horas son? What time is it? Y uno responde, it's, son. No van a decir que it significa ellos y todo eso. No, aquí ya estamos hablando. What time is it? Right? De tiempo, ¿ok? Desenfóquese de todo lo demás y nos vamos a ver el enfoque de tiempo. Time, ¿ok? It's, aquí ya tiene el funcionamiento de son. Son las 1:08, right? It's 8:108. Now, antes que avancemos, quiero aclarar algo. ¿Okay? Para que después no nos pausemos tanto, lo vamos a hacer ya. Ok, si hay un cero, ¿cómo lo vamos a decir? Sí, voy. Teacher, you can say zero or oh. Ok. Ok, alguien dijo zero or oh. Oh. Right? La letra O, or O. Right. La forma correcta es O. Ok. Realmente no se menciona el cero así como así. 10:08. Right. So, although, sin embargo, hay un cero. Right. Pero cuando hablamos de tiempo, lo formal es O. Ok. O. Right. So, vamos a quitar este zero, lo puse porque fue una de las respuestas. So, alguien me diga esa hora ahora, ya que les dije. ¿Cómo? It's 10:08. ¿Cómo? Repeat, please. It's 10:08. Excellent, very good, very good. Excellent. Ahora, la siguiente. Juan José. Ok, dale, Juan José. It's 3:03. Excellent. Very good. Very good. All right. Very good. Excellent. Let me see. Voy a llamar aquí al compañero. ¿Dónde estás? José Escobar. Hello, teacher. Ajá. Sería 3:09. Excellent, very good, very good. Excellent, excellent, perfecto. 3:09, 3:02, 5:02, 5:06, 7:03. Okay, it's 7:03, yeah. 8:02. Okay. Teacher, una pregunta. Yes. ¿Y por qué se dice O? O sea, si es número. Ok, porque así es la, como te diga, el lenguaje, la cultura, ok, así lo han convocado, ok. Oh, verdad que cuando... No dicen la palabra zero, aunque está el cero, fíjate, ok. Yes. Verdad que incluso cuando se está dando datos o digamos tarjeta de crédito y son bastantes ceros, se dice el primer cero y después oh, oh, oh. Yes, también se puede utilizar en ese aspecto, right? For example, si tienes números así y después, right? If you have numbers 7:32989207300 or 000, ahí sí lo puedes usar los dos, okay? You can use both cuando nomás estamos hablando de números. Cuando estamos hablando de tiempo. No. Y es cuando comienza el 10, el 11, 12, 13, 14, 15. Sí, ahí ya. El O llega hasta el 9. Exactamente. Ya después de ahí ya no lo vas a usar. De ahí se utiliza el 10, el 11, el 12. El 10 y el 11 ya tienen su propio número.
10. ¿Ah? Ya no vas a ver el 0 otra vez. Ya no lo vas a decir como oh. Ok, nomás del 1, from 1 to 9. Ok, ahí está. ¿Cuándo vamos a meter el O? Cuando diga del 01 al 09. 301 to 309. That's it. Ya cuando llega ya al 10, ya el 10 tiene su propio nombre. Pero entonces, ¿cómo decimos las 12 y cuarto, que eran las 12 y 15, en el reloj que nos puso de principio? Ok, 12 y 15. ¿Cuál es el número 15? Contá después del 10, 11, 12, contá hasta el 15. Hello? Wait. Hello? 4, 4, 4, 15, 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
at about. Okay, what about the next one? Julio. Hey, hi teacher. What time do employees leave? Very good. Very good. What time do employees leave? What time do employees leave? Very good. ¿Y qué quiere decir la palabra leave? ¿Y qué quiere decir what time do employees leave? ¿Es como licencia o permiso? Okay. Prácticamente, vaya, no licencia, porque yo creo que la licencia se utiliza más en la forma militar, pero aquí dice empleados, right? Employees, ajá. All right, so aquí es, la otra sí está más correcta, Julio. Permiso, ¿verdad? Right? Pero prácticamente, ¿a qué horas se van? Salen, ya. Okay. ¿A qué horas salen, right? What time do employees leave? ¿A qué horas salen del trabajo, right? Los empleados. Los empleados, exactamente. Ok, continue. You see, usually around 7 or 7:30, no sé cómo se dice. Ok. ¿Alguien le puede ayudar a Julio cómo decir 30? 30. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Now, ¿qué significa usually or around? Usualmente. Okay. ¿Y around? Acerca. Acerca. Acerca de las. Around o alrededor de las. Alrededor de, right? Alrededor de o normalmente, right? Usually, normalmente, usualmente, alrededor de las 7 o 7 y media. 7 o 7:30. Right? 7:30. Right? 7:30. Okay, great. Now remember, yo sé que nosotros en español decimos media, right? 7:30. But in English, la media no se ocupa. Sí se ocupa, pero más en Europa. Okay? But because we're learning American English with me, I'm going to teach you the American way, la forma americana. It's 7:30. Okay? Let me see. ¿Alguien me puede dar un ejemplo utilizando what time? Y que lo hagan a otro compañero o compañera. I want you to make a question utilizando el what y luego el time. Right? Marco. Teacher. Okay, Marco. Selecciona. Vaya, Julio. Julio right. Está hablando ahí a Julio. No, Marco. We can learn. Dale, Marco. Dale, Marco, a Julio. What time do you breakfast? Take a breakfast. What time do you take breakfast? Or what time do you have breakfast? También. I take my breakfast in 7 a.m. At 7. Yes. Acuérdense la preparación. At 7 a.m. Very good. Very good. And you can do it. All right. Julio. Una vez más, sin que yo diga nada. Dale, Marco. What time do you take a breakfast? I take my breakfast at 7 a.m. Very good. Excellent. Good job. Ya que se pudiste. Very good. Yes, you see, you can do it. All right, very good. I have power. All right, I have power, right? Okay, very good. ¿Alguien más que se anima a este reto? Sin que yo los llame, que venga de ustedes y llamen a alguien más. Vamos a ver. Yo, teacher, Julio. Que sea alguien que no sea Julio ni Marco para que participen los dos. Dime. Sí, fuera, ya te dejara que participaras en todas, ¿verdad? Right? Pero quiero que también los demás. Right? Créeme, admiro tu participación. Yes, okay? Yes. Thank you.
All right, and the same with Marco, right? Y los demás. Espero que se animen. Come on, esto es para ustedes. Oscar, teacher. Okay, dale. Go ahead. Compañero. Juan. Okay, very good. What time you start work? Very good. I start work. I time start 8 o'clock. Okay, bye. Refresquemos otra vez la pregunta. Dale de nuevo. What time do you start work? Okay. I start 8 o'clock. Okay, el verbo. No te olvides el verbo. I start work at y luego la hora. Okay, dale, Oscar. What time do you start work? I start work 8 o'clock. At. No se te olvide at. At 8 o'clock. Okay, empezar de nuevo. Juan. I start work at 8 o'clock. ¿Tener la mano aquí en el cachete? No se puede ver ahí, ¿sí? Ok, okay, bye. Okay. I start work at 8 o'clock. Excellent, very good, very good. ¿Sabes esta técnica? ¿Sabes? ¿Sabes quién? ¿De dónde la aprendí yo? ¿De dónde? En Estados Unidos, cuando yo estaba estudiando allá. Y yo por pena sí le hacía, ¿verdad? Right? Por tratar de, ¿verdad? Right? Y créeme, el docente, un doctor de ciencia, right? He was like, Henry, can you please take your hand off your cheek? Y créeme, después dije yo, yeah, uno puede mover más fácilmente y pronunciar bien cuando uno se quita la mano de aquí. Okay, eso no crees que lo hago. Y yo dije yo, wow, okay. Y esa técnica me ha ayudado a mí aquí en este país. Right? No sé si aquí alguien, un docente donde ustedes estudiaron, se la dijeron, pero right? O es algo nuevo para ustedes, pero no más, para que sepas de dónde la adquirí. Right? So, no viene ni de aquí, viene de allá. Right? So, very good. ¿Ya ves? Lo pudiste pronunciar bien, Juan. Right? Okay. All right. Very good. Very good. Excellent. All right. Let me see another person. Gustavo. Yes, go ahead. Who? Me, Oscar. What time do you leave work? I can't hear you. Is it froze? Hello? Gustavo? Gustavo, can hello, you? Hello, teacher. Okay. Okay, can you repeat it, please? What time do you leave work? Okay. What time do you leave work? ¿A quién se la estás preguntando? Who are you asking? ¿Qué compañero? Daniel Márquez. Okay, Daniel. Dale, Daniel. Can you repeat, please? What time do you leave work? Is leave at... I leave at 6 a.m. Okay, very good, very good. Very good, excellent, excellent. Good job. Now, this is just practice. Aquí nomás estamos practicando. Now, sure. I'm going to put you in groups para que practiquen más, todos. I have another question. Okay, go ahead, ask me the question. So, I estaba escuchando, por ejemplo, cuando Gustavo dijo, what time do you need to work? What time do you leave work? Do you leave work? Oh, you can say to work también. What time do you leave to work? Yeah, we can. All right. Yes, you can. Okay. Thank you. All right. Remember that what time do you leave to work? Así lo dijo Gustavo, right? What time do you leave to work? ¿A qué hora te vas para el trabajo? Okay. Y la otra, ¿a qué hora sales? Right. Dependiendo del contexto. Okay, very good. Any other questions before I put you in groups?
I want you to practice, okay? Alejandro, you raise your hand. Oh, one question. Vaya, aquí nos está enseñando a decirlo como en una hora exacta, pero cuando a veces, por ejemplo, a mí me pregunten, lo voy a decir en español porque no sé cómo se diría en inglés. Okay. ¿Cuánto te tardas en realizar este proyecto, por decir algo? Ok. Entonces, y hay que dar cuestión de tiempo, horas, días, semanas, meses. Ok. How long? How long? El caso, right? So, Alejandro? Hello? Yes. Sí. Okay. Can you ask me again? How long? How long? Okay. Tu pregunta era... Pero para responder el tiempo, porque anteriormente dijo que no se decía, por ejemplo, 15 minutos, no se dice minutos. Okay. Pero eso creo que aplica cuando es una hora exacta. Sí, cuando estamos hablando de la hora, del tiempo. Pero en caso de que sí necesitemos, por ejemplo, si en algo me voy a tardar 15 minutos. Oh, yeah, ahí sí, en 15 minutos, yes, in 15 minutes. Ah, ok. Ahí sí, yes. Oh, yes. Or, yes, Alejandro. Or teacher. Ay, teacher. Ahora, cuando vas a decir la hora, no vas a decir, son las 8:15 minutos. Ay, no, que, tal vez el compañero se refiere cuando dice, ¿en cuántas horas me sacas este trabajo, esta producción? ¿Sí? Uno puede decir, 12 hours, o 50 hours, uh-huh. aquí, or one day, or two days, or one ahora, month. Pero él estaba realmente, si no me equivoco, hablando de los minutos, right, Alejandro? Sí, sí, en ambos casos. Okay. En cuestión de tiempo, pero no en tiempo exacto a la hora tal. Ahora, en minutos lo diríamos así. En 15 minutos, right? In 15 minutes. Ahora, si vamos a decir en otros tiempos, ¿cómo lo vamos a decir, Marco? En dos horas. 2 hours. In 2 hours. Hours. In 2 hours. Hours, es plural. Hours. Very good. In 2 hours. Right? Hours. Right? In 2 hours. Y si vamos a decir minutos, aquí le vamos a agregar esto. Vean esto. And in 2 hours and 20 minutes. Digamos, 20 minutos. For example, si va a un lugar y le dice, ¿cuándo me puede atender? ¿A qué hora me puede atender? Right? O como dijo Alejandro, un proyecto. El tiempo mínimo que lo puedes lograr hacer. What is the minimum amount of time you can finish the project? Y yo le digo, oh, in 2 hours and 20 minutes, approximate, right? Or in about. Aquí está la palabra about. También la podemos decir in about, también, right? Se puede también decir aproximado, aparte de about, around. Yes, ahí puedes decir la palabra literalmente. Approximately. Right? Es larga la palabra, but podemos usar in about. Around, puedes decir around 2 hours. Right? Ahí puedes decir quitar todo esto y decir de un solo. Es as were alone. It. I think better as well, short is better. It's better, right? Yeah, it's better. Decir lo mismo y a la misma vez no estás con las grandes palabras, right? Approximately, right? Or you can just say around, about, right? Entonces hay otras palabras más cortas que significan prácticamente lo mismo, all right? So around... Right, about. So you can use these right here, Alejandro. Okay, de esa forma también. Okay, yes, thank you, teacher. All right, aquí sí vamos a usar los minutos. Okay, pero ya cuando hablamos de la hora, ahí no es necesario. But here, cuando, como dijo Alejandro y Marco, cuando es de un proyecto o de un largo plazo, yes, be specific. Okay, thank you for the question. Good question. Excellent. Okay, now, I want you to use these, I want you to use it in practice.
como lo que acaban de hacer ahorita with Marco, Julio, and Juan, and the rest, Daniel, and the rest of the guys, y los demás que participaron. Okay? Now, I'm going to put you in breakout rooms, and I want you to practice this. ¿Qué página está esta? Page 34. All right? This right here, por ahorita no. All right? Quiero que lo hagamos a la realidad de nosotros. All right? So, I'm going to put you in breakout rooms, and I want you to use the vocabulary that we use. Y si quieres usar otro vocabulario, está mucho que bien. It's welcome. Okay? Any questions? ¿Alguna pregunta? Así como lo que acabamos de hacer ahorita, práctica, así lo van a hacer en grupos. Right? All right. Ya que... Sure. Yes? ¿Verdad que en este de preguntar el tiempo, puede variar el cambiar el, digamos, what, who, where, todo eso se... Bueno, por ahorita... Solo aquí solo es de preguntar el tiempo. Yeah, what time. Sí, eso es lo que quiero ahorita. Lo que va a cambiar okay. Es la actividad por pedir el complemento. Tiempo. Ajá, como a qué horas entras a trabajar, a qué horas cenas, a qué horas comes el almuerzo. What time do you take a shower, right? Aquí ya estamos viendo only time, okay? Pero buena pregunta, right? So what time do you, what time, pueden hablar de en tercer persona también, does, right? What time does, si quieren hablar de familias o amigos, right? What time does, si tienen una, como aquí habla de reunión, ¿verdad? ¿A qué horas empieza la reunión? A qué horas empieza la conferencia de inglés, right? La videoconferencia. What time does the English class start? Ahí pueden hablar de tiempo, okay? So, thank you for asking. Okay, you ready? One, two, three.
There is. Hello. There is. Sería. Really, do is. No, do is start. Hello, any questions? Hello. Yeah, I understand the fears. So okay. What does it start? Tendría que ser the first. What time does? Okay, ¿qué están haciendo? Estamos respondiendo la número uno. En el cual dice que tengo que completar la conversación para luego practicarla, ¿no? Mm-hmm. No. Daniel, what were my instructions? ¿Qué fueron mis instrucciones? Que teníamos que practicar, ¿no? Exactamente. Only practice. No, no quería que se complicaran ustedes con esto, por eso. Primero quería que practicaran y luego íbamos a hacer esto. Okay. All right. Okay. So my instructions were for you to practice to be able to get used to, para que se, how can I say it in Spanish, empiezan a utilizar este vocabulario para que se familiaricen. All right. Y no se compliquen con esto, porque esto está algo complejo. Okay. Right. So lo primero que quería es que se empezaran a desenvolver con los términos y empezar a utilizar el what time y hablar entre ustedes. Entre ustedes mismos, como lo hicimos en la sesión. Yes. Okay, so I want you to start, like, what time is it? Tú le preguntas a ella, te dice, it's, y le da una hora. What time do you start work? Empiecen a desenvolverse con el time. All right? Porque le garantizo, si empezaron con esto, no han hecho ni una. No. ¿Ya ven? Yeah. All right. So don't worry about this part. Okay. Eso no se preocupe. Ahorita practice with time. Okay. Daniel, ¿por qué no le dijiste, Daniel? La conexión. Por eso casi ya. Very good. All right. Continúe. Practice. Yeah. I want you to practice. Okay. All right. Don't worry. Thank you. All right. Qué bueno que estés, si no hubiera estado ahí. Yeah. All right. Finish in the time and don't do it, nothing. Nothing, right? Okay. Okay, bye-bye. Thank you. Go to 12. Two. What? No escuché bien. What time did you go to plant two o dos, pues? ¿A qué horas entras a la planta dos? What time do you, estamos haciendo el presente, do, la página 34, What time do you, very good, go to plant? What time do you? Sí. ¿A qué? A la planta. Ajá, a la planta 2. Right. ¿Así le llaman ustedes, Alejandro, la planta? No, yo no trabajo en planta. All right. Very good. I work in, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice a planta? Yo no me acuerdo cómo. Cuando se refiere a una fábrica, pero sería una planta de residuos de aguas negras. So you work in a water plant. Water plant. Okay, very good. Ahí es más específico, very good. Planta de agua. Agua, yes. A water. Residual. Recycle. Yes, a water. Sería water plant. No, water recycle plant. Water recycle plant. Yes. Recycle plant. Water recycle plant. Very good. Very good. Excellent.
Okay. Sí, ¿verdad? Hi, any questions? Repeat la question, Jessica. What time do you finish work? All right, very good. I finish work at 6. Very good. 6. Very good. ¿Y si es 6 a.m. o 6 p.m.? 6 p.m. Very good. Very good. All right, it's it. Very good. Sigan. Teacher, una pregunta. Yo hice una pregunta donde decía watch television, ver televisión, pero ¿cómo se pronuncia la palabra watch? No sé si estoy correcto, lo pronuncio bien. Okay. Wash. Wash y se escucha como wash de lavar. Como lavar con la S, right? Es con T. Wash. Okay. Watch. No. Wash. Sí. All right. Y la otra es wash. 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 Yo sé. Wash. Saca más para frente. Wash. Wash. Y la otra es watch. Watch. Wash. Wash. All right. Wash. Dilo. Okay. Ver es wash. Okay. Y lavar es wash. Ah, wash. Un poquito mejor. Very good, very good. Okay. Much better. Okay. Much better. Forma de tercera persona. What time start to work? Jonathan, ¿cómo? No se puede eso. Bueno, ya que. What time? ¿Y qué ponemos después de time? En la página 34. Cuando hablamos de él. Does. Very good. Ahora dale. What time does he start to work? All right, very good. Very good, right? Y procura que cuando hables, te quiten la mano de aquí. Nice, sí. All right, very good, very good. Excellent, excellent, right? Ah, cuando me la puse ahí en el cachete, bien, vaya. All right, very good. Very good question, very good question. What time does he y luego start work or finish? Teacher, yo estaba tratando de hacerle como una forma sencilla con Adrián para que él me respondiera, porque como que, no sé, la formulación o creo de que se confunden como que las ideas a la hora de responder. Ok, vaya. Primero, hazle la pregunta. Vale, vamos a hacerla aquí juntos. Vale. Quiero ver. What time dijiste? Ajá, Lala, en función de lo que me respondió Daniel, yo le preguntaba a Daniel a qué horas entraba a trabajar. Él me dijo que a las 5. Ok, 5 de la mañana, right? 5 a.m. Ajá, 5 de la mañana. Ok. Vaya, entonces, si, what time does Daniel enter to work? Very good. Very good. Ya estamos hablando en tercera persona, right? Uh-huh. Very good. Era usted y él, ahora tú le estás preguntando a Adrian a qué horas José Daniel entra al trabajo, right? Ahora, ¿cómo la vamos a responder ahí, Adrian? Okay. ¿Qué te está preguntando Jonathan? ¿Como qué hora te hizo el trabajo? No eres tú. Él dijo Daniel. Daniel. Okay. So, ¿de quién estamos hablando? Daniel. Ah, very good. No estamos hablando de ti primero, right? Segundo, Daniel ya es tercer persona. Jonathan, Daniel y ahora tú, tercer persona, right? So, si es en tercer persona, vas a responder
con la persona a quien se están refiriendo. ¿De quién están hablando ahorita, Adrian? Daniel. Ok, entonces puedes iniciar tú con he o con el nombre de él, porque los dos se refieren a él. Ok, tienes dos opciones. Puedes decir he o Daniel. Ok, so, ¿a qué horas empiezas a trabajar, Daniel? A las 5. Ok, ahora dilo tú. Él empieza a trabajar a las 5. O Daniel empieza a trabajar a las 5. ¿Cómo lo vamos a realizar? Daniel, ¿cuál? No, no, ahí estoy okay. Diciendo, Daniel, ¿a qué hora? No, no, vas a responder como presente simple. Subject, verb, y complement. ¿Ok? So, Daniel, subject. No, no, te estoy dando la estructura del presente simple. ¿Ok? So, ¿cuál es el verbo? Daniel. Daniel. Ok, ese es el sujeto. ¿Qué es el verbo? La hora. No, el verbo no es la hora. El verbo es la acción. Daniel, entonces, ¿cómo lo responderías en español? Bye, bye, vamos a ver. ¿A qué hora empieza a trabajar Daniel? ¿Daniel? Daniel entra a trabajar a las 5. Ok, o empieza, ok, entra, va. Empieza. Okay. Empieza a trabajar a las 5. Entonces, el verbo es empezar, de acción, right? Entonces, ¿cómo se dice empieza en inglés? Estaba en la pregunta. Estaba en la pregunta. Repeat the question, Jonathan. What time does Daniel enter to work? Enter. Enter. Okay. Daniel enter. Enters con la S, porque es. Enters. Ya me había olvidado a mí. Ok. Ok, puedes decir así en forma corta. Entra a las 5. Ok. You can say that en forma corta. All right. So dilo. Otra vez. Daniel enters at 5. Ok, very good, very good. At 5 a.m. 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 Very good, very good. Okay, remember, cuando respondes, tienes que responder subject, verb, y luego el complement. Okay, y se usa la misma palabra que está en la pregunta, el mismo verbo, pero en tercer persona, ahí lo cambias. Okay, le pones la S o la S. Y es necesario ocupar el o'clock siempre. Si es a la hora exacta, sí. Pero si es nomás, le puedes poner AM o PM. No es necesario decir o'clock todo el tiempo. Porque no sabemos si es en la noche o en la mañana. Para hacer 5 AM, entonces, 5 AM. Exactamente. Exactly. ¿Ok? Right. El o'clock se utiliza más cuando ya la persona sabe tu horario. ¿Ok? Pero si yo no sé tu horario y tú me dices a las 5, no sé si a las 5 de la mañana o a las 5 de la tarde. Right? Pero si ya los conocemos y trabajamos, they can just use a clock. Porque ya sabemos el horario. Dime, Jonathan. Y para ocupar el how long, eso es cuánto se tardaría. Ajá, vaya. Y si yo lo quisiera formular, eso iría al principio. How long time? ¿O no es necesario? No, no. Entonces sería how long, después el verbo y el complemento. No, porque ¿cómo vas a decir en cuánto tiempo estás poniendo? ¿Por qué quieres poner how long? O sea, por ejemplo, si yo le quisiera hacer una pregunta a Daniel, ¿cuánto tiempo te tardas de llegar de San Salvador a Santa Ana, por ejemplo? Vaya, very good. Ahí sí. Very good. Estamos pidiendo un promedio de tiempo, es lo que estás pidiendo, right? How long? Very good. Ahora, you would say, how long does... Okay, te lo voy a escribir. How long does... Okay. Algo largo, okay. How long does it take
take? To travel. ¿Cuánto tiempo se, o sea, se, el tiempo, does it take to travel? Tomaría. All right. Y si quieres decir sin utilizarlo a él y nomás quieres el tiempo, te voy a dar esta. Y si quieres saber como él, te voy a dar las dos. Ok. How long does it, porque aquí no estamos hablando de él, right? Does it take to travel from the, digamos, Santa Ana to San Salvador? Ok. How long does it take? Ahí estás pidiendo que cuánto más o menos se tarda el viaje de Santa Ana a San Salvador. Ah, pero usted, ahí entonces la pregunta está formulada en... Así, pero ahora te lo voy a decir, how long do you take? Ahora, él, si yo voy manejando, right? How long do you take to drive from Santa Ana? Ahí sería... ¿Cuánto tiempo te tardas tú manejar? Exacto, manejar from Santa Ana to San Salvador, right? Pero si es más general, sería la de arriba. Exactamente, all right? Si uno más dice, hey, ¿cuánto tiempo más o menos se tarda uno? Es el tiempo de promedio de Santa Ana a San Salvador, right? Because, remember, uno no sabe si va manejando, si va en bus, right? Si ven avión, helicóptero, right? Mm-hmm. So, ahí están las dos, ok, en sí, general, yeah. In general, y ya uno propio manejando, right? Ok. All right. Creo que ahí por ahí estoy yo bien ya. Ok. All right. Very good question. Okay. All right. Let me... go back to the main session. Hello, teacher, so much. All right. All right, great. Now that was some time, es decir, suficiente tiempo para que desarrollaran este vocabulario, okay? Porque para algunos esto es nuevo, all right? For some this is new y se necesita un poquito más de práctica, okay? De nada me iba a servir a mí que les dijera, okay, haga la actividad de la página 34 en el manual y ya, right? No, I wanted you to get familiar. You quería que se, to get familiar with the topic and use some of this in your own way, en sus propias formas, right? So you become familiarized. Now, when we talk about time, I know it's a little complicated. And let me see. I have some activities. Vamos a hacer una pequeña actividad, just small one. All right, let me see. Let's start share. Okay. And some of the things that you must remember then when you talk about time is el at, right? Cuando uno dice a las, right? A las ocho, a las siete. Now, let me see. Look at this activity. This is short. It's short. La primera está fácil. What time is it? ¿Cuál sería la correcta? A, B, or C? Voy a elegir a José Daniel Argueta. Which is correct? Right? I want it is. It's 8 p.m. Very good, very good. Excellent. No puede ser la B porque es on. Right. No. At significa las, ¿verdad? No puede ser porque estamos pidiendo la hora. All right. Ahora, si yo dijera, when can I call you, right? ¿Cuándo le puedo llamar? When can I call you?
¿Cuál sería la correcta aquí? At. At, exactamente. At, a las 8. Ok. Let me see. O cuando le piden la hora de la cena, o lunch, or breakfast. And let me see, Alejandro, what time do you eat lunch? At 12. Okay, at 12, all right, very good, very good. All right, at. ¿Miraron eso? At. A las 12. All right, number two, let me see. Jessica. What time do you start work? At 7 a.m. Very good. Excellent. Very good. At 7 a.m. ¿A qué hora empiezas a trabajar? A las 7 a.m. 7 a.m. Very good. Excellent. Let me see. Gustavo. Hello, teacher. Mm-hmm. Hi. Number three, yes. What time does your company close? Close. Okay. Repeat, please. What time does your company close? Very good. ¿Y aquí qué quiere decir? ¿Alguien? ¿A qué hora cierra tu compañía? Very good. Excellent. What time does your company close? Very good. ¿Y what would be the answer, Jonathan? Jonathan? Sorry, teacher. Repeat, please. Tengo problemas con el Inter. Okay. Let me see. Can you finish? ¿Puedes repetir la pregunta? Okay. What time does your company close? Okay, Marco. Yeah. What time does your company close? Usually in 6 p.m. Mm-hmm. Okay. Is that correct, class? No, teacher. What is it? It's being usually around 6 around 6 p.m. Very good. Usually around, right? Usually around, right? We saw that in the manual. ¿Se acuerdan el manual? Usually, Marco? Yeah. You're right here? Around, all right. All right. It's in the manual. Usually around. All right, very good. Usually around. Now, what about number four? Lisette. What time do you eat dinner? Dinner. Okay. What time do you eat dinner? Okay. Again, tennis. All right. What would be the answer, Liz? ¿Cuál sería la respuesta? Lady B. Okay. Is that correct? No, teacher. Okay. What is it? Sí. At about 7 p.m. Okay. About very good. 7 p.m. At about, alrededor de. Right, 7 p.m. Remember, we saw it, right? Aquí lo vimos en el manual. At about. Parte del vocabulario right here. Listen. Okay. At about. All right, now, that was just a little practice. Before we do the clocks, oh, teacher. My God. All right. Teacher. Son ocho, right? There are eight.
Yes, voy a hacer la el listado. Ah, yeah. I tell you that. The attendance. Yes, I'm going to do it right now. Okay. Right. But before we do this activity. Nobody is hard for me. ya le llegó el dolor de cabeza, dice alguno, ¿verdad? headache, right? Headache, dijo Mario. Receso, recess. Maybe it's a headache today. Pero teníamos que llegar ahí. Yeah, so this is a little bit different, right? A little bit different. Let me see. I'm going to take the attendance, the second one. All right. Adrian de Jesus Machado. Present, teacher. Thank you. Alejandro Antonio. Present, teacher. Thank you. Daniel Ernesto. Present, teacher. Thank you. Dennis Ezequiel. No answer. Gerardo Efraín Mejía. Present. Okay. Herbert Ulises Martinez. Okay, no answer. Gustavo. Present. All right. Jonathan. Present. All right. Jorge Samir. Okay, no answer. Jose Daniel. Present. Thank you. Jose Santiago. Present. Thank you. Juan Jose Conrado. Present. Thank you. Julio. Present. Thank you. Marco. Present. Thank you. Oscar. Present. Thank you. Oscar. Bueno, aquí están dos. Oscar Edison Coreas. Okay. Present. All right, very good. Y Oscar Enrique Ramirez. Present, teacher. Thank you. Paula Jimena. Okay, no answer. Rosa Lisset. Present. Thank you. Warner Humberto. Okay, no answer. Jessica. Present. Thank you. All right, let's continue. Okay. All right, here we go right here. In order for you to begin to speak about time, para aprender a hablar sobre tiempo, necesitan saber el tiempo real o el tiempo de un reloj, right? Cómo decir esos números, right? Y cómo decir la hora. That way, cuando estén en el trabajo y les dicen qué hora son en inglés, o se van a un trabajo en Estados Unidos or something else, o una empresa que requiere bilingües, you are able to communicate. Recuerden que en la cultura americana el tiempo es algo principal, right? No es que alrededor de, quizás, al rato, no. Right? Es más estricto el trabajo con la puntualidad, right? So you must be able to aprender cómo decir la hora y el tiempo, los números, all right? Porque si yo fuera let's say I'm the boss, right? Y tengo una empresa, and I need employees que sean bilingües, right? Y yo vengo a la parte de inventario, o la parte de marketing, or any part, and I tell you, Juan, what time is it? What time is it right now? ¿Qué hora son ahorita, right? Y yo soy el jefe, y yo quiero que me digan la hora así, right? What time is it right now? Number one, what time is it? ¿Quién, teacher? Mm-hmm. Number one. ¿Quién? ¿Quién? Cualquiera. You, Julio. Ah, 12 and 15. 12 and 15, dijo él. Okay. Bye. ¿Alguien más? Start at 12. Mm-hmm. 4, 5, 5, 5, 12, 16.
Repeat, Lisette. 12:16. Okay. Quiero verla. It's... Uh-huh. Let me see you. 12:16. 15. 15. 16. All right. 15. Yes. All right. Very good. Thank you. Thank you. Thank you. 12:15. 12:15. Yes. Wow. All right, 12:15. All right, 12:15. All right, so si yo le digo, okay, yo soy el gerente, okay, at 12:15, ponerle ahí el sello a las 12:15, 12:15, tienen que saber a qué me estoy refiriendo, right? No van a estar, oh, le van a poner el sello de la 1 de la tarde, right? Cuando yo les dije a las 12. All right? So, paperwork, right? El sello, dame el sello, ponerle ahorita la hora, 12:15, dámelo, ya, pum, ya me tengo que ir a otra empresa, aquí está, y veo la hora. Right? All right? So, remember, 12:15, right? El chiquito dice 12, la hora, yeah. Y la larga dice los minutos, ¿ok? Chiquito la hora, y luego la larga, los minutos, ¿ok? So, right. 12:15. All right, 12:15. Aquí nomás es puros números. All right, only numbers. 12:15. What about number two? Juan José, teacher. All right, José, Juan José. Juan José. Okay, it's 3:35. Okay, las 3:35, dice él. Is that correct? Perdón, perdón, perdón. It's 3:45. 3:45, dijo, okay. Is that correct? No. No. Okay. It's 2:35. Okay, Oscar Coreas. It's 2:35. Okay, it's equal. Okay. 2:35, right? Okay, 2:35. Is that correct? Yeah. Yeah, that is correct, right? Son las 2:35. Right? Yeah. Porque ya casi está llegando a las 3, right? Casi. Cuando llegue aquí ya va a llegar justo a las 3. Right? Very good, very good. Excellent. 2:35. Number 3, Efraín. 4:45. Efraín Vázquez, number 3, please. The number 3. Mm-hmm. What time is it? I'm going right now. Wait. It is 4:45. Okay, repeat, please. 4:45. Okay, is that correct? Yes. Very good. 4:45. 4:45. Very good. Very good. 4:45. Alejandro, number 4, please. One question. En esa se puede decir 4:45? Yes. Yes. Pero antes de llegar a eso, Alejandro, tienen que tener establecido bien cómo decirlo así y después pueden hacer el shortcut que tú dices. Pero sí se puede. 4:45. Un cuarto para las 5. Yes. Number 4. Okay. 11:30. Okay. Un poquito mejor la pronunciación. 30. How do you say 30? I mean 30. Ya te lo dije. 10:25. ¿Ah? Alejandro? 11:30. Very good. 11:30. Very good. All right. Okay, Julio, voy a apagar el micrófono, Julio. All right, great. Let me see number 4, 11:30. That is correct. Number 5. Number 5. Let me see. Jonathan. Okay, dice, ya que dijo yo. 1:25. Very good, very good. What time is it? 1:25. Very good. All right, excellent. My turn. Jonathan, number 6. It's 9:10.
Very good. 9:10. 9:10. Okay, what about number 7? Gustavo. 7:50. Very good. 7:50, right? Yes. 7:50, that is correct. 7:50. All right, let me see. Jose Escobar. Number 8. A ver si podemos. Sería la 8 serían 7. Mm-hmm. 7. Me olvida cómo pronunciar 20, Beticho. Okay. 25. Okay. ¿Alguien dijo ahí? 20. Go ahead. 7:25. Okay. Como si como que todavía no ha llegado al 25. Vaya, pues entonces decir 24, entonces. Vaya. Okay, 24 plus 1. plus one and a half. Right? Okay, dale, José. 7:25. Ah, vaya, very good. Exactly. Hey, all right. Ahí. Ya llegaste. Ahí sí, ya. Yeah. Un minuto me queda. Un minuto me queda, dice José. All right. 7:25. That is correct. That is correct. Now, what, ¿quién fue que mencionó eso temprano? Alejandro. Okay. When Alejandro dijo, sí, all right. Un cuarto para las, ¿cómo así, number 3? Un cuarto para las 5, right? A quarter to 5. A quarter to 5, right? A quarter to 5. Teacher. Okay, cuarto para las 5. Si quiere decir los cuartos, a quarter to 5. Yes? Aquí este, en el país, ya utilizamos esa palabra. Pero le decimos a los 25 centavos o a los cuartos de dólar. ¿Qué cora le dice? Una cora para la... Yeah, a quarter to five, peseta. Right? Un cuarto. Peseta, una peseta. Uh-huh. Right? A quarter, pero, quarter. Right? Pero en realidad, en tiempo, clarito. En tiempo, uh-huh. Recuerden que un cuarto es igual, son cuatro partes, right? Exacto. Son cuatro de cuatro. Uh-huh. Siempre es una cora, prácticamente 25 centavos. Cora. Right? Una peseta, una peseta para el dólar, right? Cuatro coras dólar, y cuatro quarters también en el tiempo se dice así, a quarter to five, porque si tú sumas las 4, 15, 30, 45 y te da la hora. Right? 4 de 15, right? A quarter to five. Right? Now. ¿Y si es al revés? ¿Si son como las 12:15? Alejandro, ya que mencionaste eso temprano. Las 12:15. Ajá, las 12:15. A quarter last to five. A quarter last. ¿Cómo? A quarter last. Cerca. Ok. Quarter past 12. ¿Quién dijo eso? Mark, quarter next. Very good. No. A quarter past 12. Right? Cuarto, a quarter de las 12. Yeah, 12. Very good. A quarter past 12, right? A quarter past 12. ¿Qué es past? Pasada. Pasado, okay. Right? Como decimos, 15 pasada de las 12, right?
Si quieren decirlo de esa forma larga, lo pueden hacer, right? O lo pueden hacer la forma más común, que es así. O si lo quieren hacer un cuarto pasada de las 12 o un cuarto para las 4. Teacher. Lo pueden hacer. Hay en algunos lugares donde yo lo he oído que dice las 12 menos 15. Ya, yeah, en Europa. En Europa o en España, right? Te digo, si usted, 15 para las 12. Si ustedes ven en España, if you see how they speak the el castellano con el tiempo, véanlo, okay? O revísenlo hoy en la noche si quieren. Te van a sorprender. Sí, right? Sure. Si esto está largo para ustedes, right? Véanlo de la otra forma, ¿ver? Son las 30 pasadas. Teacher, yo he escuchado que hablan así bastante las personas ya de edad. Ya la gente de edad he escuchado que habla así. Remember that. No todas, Marcos, no todas. Remember that. No, yo sé, Julio. He tenido la experiencia de escuchar. Estoy a la moda. All right, so if you use the long way, right, y te felicito, Alejandro, por introducir esto, porque lo iba a decir al final, pero ya estabas pensando en esto tú, y gracias, okay? Thank you for sharing this, teacher. Right? Thank you. Teacher, yes? Para decir el caso, la 1:30. 1:30. But si les empiezo a introducir la forma inglesa, me estaría yendo a otro rumbo, ¿ok? No quiero, ¿cómo le diga? Confundirlos, ¿right? Porque hay otra forma de decirlo, pero ya estaría yo practicando la metodología de Europa. Y no me voy a llegar a eso porque no es mi, ¿cómo te diga? No es mi, it's not my intention to teach you European English, ¿ok? My intention is to teach you American English. Right, but there are other ways to say this, all right? But I'm going to stay with 11:30, 12:30. Teacher, okay. Yo he escuchado que hay un lenguaje o un inglés de gangster de en Estados Unidos, como de no, pero es como que es más tosco. Ajá. No es refinado, digámoslo así. Yes. Porque hay palabras que las cambian más que todo en las zonas bajas, digámoslo así, más gangosa. Ya. Yeah. Incluso cortan la palabra, hablan más corto, right? Te veo en 15, right? Like, 15 qué, right? I see you in 15, right? So they use other terms, incluso hay otras formas, but eso ya lo vamos a disminuyendo hasta un poco más a casi nada, right? But, yeah, you're right. There's different forms. And even in Spanish, incluso en español, right? Como les digo, hasta en español, esto puede hacerse lo más largo o lo más corto y sencillo, right? Y lo más común. A que, créame, yo lo he visto en forma castellana. Oh, man. I was like, what? Right? So it's different. Sí. It's different, right? Wow. It's different. But I'm teaching you the basic, the fundamental, la forma fundamental, right? La forma más común, la forma más hablada en forma americana. Okay? So okay. This is related with time. ¿Alguien me puede decir number 3? De la forma larga. Esta sí es aceptada. A quarter to five. A quarter to five. Very good. And what about number one? A quarter past 12. Very good. All right. Lo que pasa es, déjeme poner aquí esto. Right here. All right. Cuando el tiempo está entre aquí y aquí, en este rumbo,
¿Pueden ver la, el puntito? Alejandro, yeah. Can you see the point? Yes. Okay. When, yes, we, yes. When we talk about this, utilizamos el past. Right? When we go here, en este rumbo, utilizamos el to. O, hay otra palabrita, se la voy a poner por si acaso la ven un día. El to o till. Tío. Ok. Tú. Cuando, cuando uno dice un cuarto, 20 para las, es el tú o tío. Una de estas dos pueden utilizar. Ok. So, por ejemplo, number two. Ok. ¿Cómo podemos decir aquí de forma larga? Alejandro. Quarter till five. Number two. Sorry. 25 till three. Very good. Excellent. Very good. Esa ya es la otra forma más larga, un poquito más compleja. But very good. Very good. Let me see. What about otra. All right, let me see. Jessica, what about number seven? I can't hear you. No, la forma larga, the long way. Estamos en la número 7. Number 7. Okay, no la escuché. Very good. Can you repeat it, please? Es 14 to pass 7. Okay. All right. Good try. Buen esfuerzo, Jessica. Thank you for trying. ¿Alguien más that would like to say it? Number 7. 10 to tonight. Okay. 10 to 8. Okay, very good. Very good. Oh, la otra forma. Tío. To eight or 50 past. No, dijimos que el past nos íbamos a quedar de este lado, right? Hasta mil. Ah, okay. Ah, okay. Six. Sería 10 till. Yeah, till. Mm-hmm. The number 7. 10 to 8 or 10 till 8. Very good, very good. Oscar Ramirez. Hola. Repeat, please. 10 to 8. Very good, very good. That is correct. 10 para las 8. Okay? En vez de decir 7:50, es 10 para las 8. 10 to 8. Le estoy dando las dos formas. The two ways to say it. All right? Remember, I said, si vamos de este lado, vamos a utilizar el to or till. Si vamos a estar de este lado, el past. Right? Esa es la forma larga, right? It's not like, oh, it's a, oh man, right? You can say it this way also, okay? Más simple, más común, right? Teacher. Yes. Como de 30. Esa se queda. Ese límite, digámoslo así, se podría decir o es correcto decir un ejemplo. The number 4. Okay, se queda en 30. Esa no va a cambiar. Esa no se puede decir two quarters to pass. Oh, No. Dos cuartos, no. No. Es la pregunta porque, como decíamos. Se queda igual. Esa se queda igual, right? Solamente sería 25 pass
al 29, hasta el 29. 20, 29, all right. Ok, ya cuando llegamos al 30 es un número neutral. Yes. El 31 ya puedes decir 29 para las 12. Okay. All right. 28 ya después para allá. Or 29 past. Right. 29 past. Ya cuando llegamos exacto a las 6, a la media, ya decís 30. 30. Okay. All right. Good question. Good question. Excellent. Yeah. Remember, if it's a half, se queda ahí. All right, great. Great, awesome. This is all about time. Remember, all about time. All about. What I'm going to do is... Sure. Le voy a mandar esto a ustedes. All right. Okay, para que les quede ahí. Y ya vean que... Le voy a quitar el 4x4 que dije ahí. Don't say that number, teacher. All right. 4x4, right? Yeah. Because I sit with that stone on my. Okay, I'm going to send a picture to the group. And yeah, okay. And then you can have it. Let me see. ¿Dónde está el grupo? Santo mensaje. I'm going to send it. Okay, here it is. Let me see. All right, there it is. So you can have it, and you can look at the times para que tengan un conocimiento de cómo se las horas y el tiempo. All right. Okay. Let me see. Let me clear this. Now for tomorrow. Let me see. Okay, for tomorrow we are going to do something different. All right. You sure? Tomorrow I have an answer. Una question. Yes. Para decirla como a la, digamos, las 2:30 o la 1:30, porque se puede decir a aproximado y de, ¿cómo se llama? De past y la otra que sería, como dijo, ya pasado y la otra que le faltan ya para la hora, pero cuando se llega a la mitad, como 2:30 o 1:30. Se queda así. Para decirlo más corto, como, solo se diría. Sí, solo así, 12:30 or 1:30, okay. Okay? Okay, teacher. All right. Let me see. Now remember, Oscar, that eso es cuando vas a decir la hora, okay? Ahora, si quieres decir... Que vas a hacer algo a esa hora aproximada, puedes utilizar el aproximado. Si vas a hacer una acción o elaborar algo, okay, ahí sí puedes usar el approximate, at about, right? Nomás le pones eso enfrente, pero siempre vas a usar el 30, el 30, okay? 12:30, 11:30, y le pones el aproximado enfrente, right? ¿Cuándo podemos reunirnos? ¿Cuándo nos podemos reunir? When can we meet? At about, alrededor de, right? At about 12:30. Okay? 1:30. Okay. All right? At about. Yes, at about. Y ese vocabulario está en el page, ahí en el manual también. Right? All you have to do is review it and look at it. Now, I'm going to do the attendance, the last one. And tomorrow, ¿qué vamos a ver mañana? ¿Alguien? Que no sea de tiempo. Meses. Sí. ¿No? Nice, teacher. How to use preposition of time. Very good. Prepositions of time. Preposiciones de tiempo. So be ready for tomorrow. Preposiciones. All right, preposiciones de tiempo. Preposición of time.
Okay, that is for the next topic. Let me see. Okay, I'm going to do the final attendance, and today is Julio. Present. Today, hoy es tu día, right? For you to yes. Yes. All right, and tomorrow is Marco. All right. All right. So today is Julio, tomorrow is Marco, y Monday is Oscar Correas. El lunes. Okay. All right. Those are your 10 minutes. Adrian de Jesus Machado. Adrian de Jesus Machado. Adrian de Jesus Machado. Okay, no hay respuesta. Alejandro Antonio Ramirez. Present teacher. All right, very good. All right, let me see. Daniel Ernesto Marquez. Present teacher. All right. Let me see. Dennis Ezequiel. Dennis Ezequiel. No answer. Gerardo Efraín Mejía. Present. All right, thank you. Herbert Ulises Martinez. Herbert Ulises Martinez, right? Gustavo Alberto Montepec. Present teacher. Very good. Jonathan Emanuel. Present. Thank you. Jorge Samir Gravi. Okay, no answer. Jose Daniel Argueta. Present teacher. Very good. Jose Santiago Escobar. Present teacher. Right, very good. Juan Jose Conrado. Present teacher. Thank you. Julio Cesar Merino. Present. Thank you. Marco David Velasquez. Present teacher. Thank you. Oscar Edison Correas. Present. Thank you. Oscar Enrique Ramirez. Present teacher. Thank you. Let's see. Paula Jimena. Okay, no answer. Rosa Lizette De Paz. Present teacher. Thank you. Warner Humberto Orellana. Okay, no answer. Jessica Beatriz. Okay. All right, thank you. All right, let me finalize this. Okay, now, I'm going to give you a small preview of what we are going to do tomorrow. Let me see. All right, let's look at this. This is just going to be for like one minute. Prepositions of time. Prepositions of time. ¿Cuáles son? Which ones are they, Julio? Preposición. Okay. On, in, up. Very good. Very good. On, in, and at. Now, if you look at this, cada quien tiene algo diferente, right? Una se enfoca en los días, right? En mes y estaciones. Y años, en ahora. Right? And at related with time. At 2:30, at midnight, at night. Okay, at midnight. And then in May in 2018, cuando hablamos de como la primavera, el invierno, épocas. Summer, right? En la mañana. Right, in the morning. Right. So we're going to look at these tomorrow. Y tengo unas actividades separadas para ustedes con este tema. All right. All right. Sí, esto es mucha escritura. All right. This is too much writing. I have some activities hechas. Yeah.
para ustedes, para esta actividad, este tema. Sure. So be ready. Teacher. Yes. One question. It's right that we listen to music in English for the pronunciation. Yes, but it's great. It's great if you do. It's great if you do. But I cannot do it in class. In class, I cannot do it. Okay? No. You're talking about una recomendación. A recommendation. Yeah. Yes, that would be great. Yes, I recommend you listen to as much English as you can, especially to music, because it's fast. It's rápida también. It's fast, and you're able to pick up. Your brain is able to process, right? Yeah. Everything more more faster you can hay algunos temas que ayudan, siento yo, que son exactly. Por lo menos Dust in the Wind. Yeah. Lady in Red, Billie Jean, right? Yes. All right. So the Bee Gees. Algunas que ayudan bastante a nutrir yes. Algunas cosas. Yeah, exactly. Yes. That is correct. Yes. That is correct. Okay. So thank you everyone for joining and have a good night. And I see you tomorrow, right? Se queda Julio, right? Yeah. Okay. Right. Good night, good night everyone. Everybody. Thank you for participating. Bye. See you tomorrow. Good night. Bye-bye. Bye. See you. Good night. You. Good night. Good night. Hello, Julio. Hello, teacher. How are you? Fine. Tired? Cansado. Tired. Yeah, tired. Okay, these are your 10 minutes. These are your 10 minutes for anything that you would like to ask. Anything that you would like to ask, cualquier cosa que quiera preguntar relacionado con lo que hemos visto, with anything that we have seen, or anything that you might need help, or pronunciation, vocabulary. Yes, pronunciation, teacher. Okay. Mm-hmm. What would you like, ¿qué tema quisiera tocar? Usted decide, también puede ser yes. Cualquier tema común, right? Maybe a sí, conversation, lo... una conversación entre ambos. Podemos conversar también. It's up to you, yeah. Yeah, I need you. I need you speaking English. Yeah, teacher. So I want you to develop the English language. So let's start. Okay, teacher. Yo lo que tengo más problemas, teacher, es también en ¿cómo que llama? En el do, el das, eso, man. O sea, por rato yo lo entiendo bien y por rato no. Okay, let me see. ¿Quiere que hagamos un ejercicio con el do y el das? Please, teacher. Okay. Let me see. Yo hoy me equivoqué también, teacher, porque me vine temprano al trabajo porque pensé como usted dijo ayer y yo no lo entendía. Y veces yo no entiendo. Le entendí que íbamos a estudiar los tiempos. Y yo, usted dijo que iba a hacer algo del tiempo, ¿verdad? Sí, del tiempo, de horas. Yo entendí, digamos, los tiempos presentes, sí, presentes, continuos. ¡No! No es broma. Mire, teacher, aquí lo estoy haciendo hoy en la tarde. No. Oh, estamos en presente simple, estamos en principiante, estamos. Bueno, beginning. Yes, teacher. Yo dije, sí, bueno, pero ya lo tengo. Pero cuando lleguemos ahí. Bueno, pues, so we want to do a little bit of do and does. Let me see. Vamos. That's okay. Right. Yes, teacher. Right. I'm going to share screen. Okay, let me see.
Por ejemplo, el ejercicio que vimos hoy, teacher, no pude compaginarme con los muchachos ahí, lo que vimos ahora. What I does, eso no. Sí. No lo entendí bien, teacher. La página 34. Vamos a ver el I'm going to share with you the manual. Okay. Okay. So if I ask you, what time is it? What time is it, Julio? What time is it? It's one. No, ahorita. Oh, no, entre tú y yo estamos ya. Okay. Real. Mm-hmm. Real time. Real, sí. Ten o six. Okay. Six. All right. It's 10:06, right? Okay. What time does the class start? Aquí no es meeting, sino creo que cambié yo. What time does the class start? It starts at 8. Very good. 8? 8 o'clock. Very good. It starts con S. Starts. Very good. Comienza. Es subject. ¿Cuál es la estructura del presente simple? Started. No. ¿Cuál es la estructura del presente simple? What is the structure of present simple? Subject. Verbo. No viene con el verbo. Subject. Sujeto, luego el verbo. Sujeto, verbo y el complemento. Okay, ahora en inglés. Subject, complement, no. Verb, okay. Subject, verbs, y complement. Very good. Entonces, esa es la estructura que está aquí. Subject, it, verb, starts. Como es tercer persona, it, el verbo que ponemos ese. Esto ya viene en continuación de lo que vimos la primera semana. Okay. So, es subject, verb, y luego el complement. Siempre se sigue la estructura. All right. So el does viene aquí porque estamos hablando de una reunión, de algo. Does. Por eso es el does. Yes. All right. What time does the conference start? Me dijiste que a las 8, right? In English? 8. It starts. It starts at 8 o'clock. It starts at 8. Okay. Ahora dímelo completo. Tell me complete. It starts at 8 o'clock. Excelente. Very good. So cualquier reunión, cualquier evento, vas a empezar así. It starts. Empieza. Digamos que un evento, un cumpleaños. Hey, what time does the birthday start? It starts at, okay? Y la hora, exactamente. Very good. All right. Okay. So ahora, what time do? El do, porque estamos hablando de you, right? Es. Yo se lo di esto y que lo escribieran. Lo tenés escrito, ¿verdad? Cuando. Plural. El you es plural. Yes. No necesariamente, si es plural, automáticamente, right? Pero si utilizamos el you o el I, utilizamos el do también. Sí, también estuve leyendo que el I también se puede ocupar el does, porque el I también No, con el I no. En esto,
Yo leí ahí, teacher, que como ahí puede referirse a usted también, no. Mm-mm. No, yo estoy diciendo de, tú dijiste I, tú dijiste I, que se puede utilizar el does con I, con yo. ¿Sí? No. ¿Con el I? No. No. Nunca se puede utilizar el does. Never. ¿Cuándo utilizamos el does? Cuando estamos en singular. Ok, ¿y cuáles son? He, she, it. Ok, he, she. He, she, it. Ok, singular, pero ¿en qué? En tercer persona. Porque yo puedo decir I también y yo soy singular. Mm-hmm. Ok, third person. Mm-hmm. Third person. Eso es lo que distingue. Ok, tercer persona. Right, so it se refiere a un evento aquí con el does. Por eso utilizamos el does. ¿Y el do cuándo lo utilizamos? El do. El do lo utilizamos cuando es plural. En cómo, acción. Dime cómo lo tenés escrito tú en tu cuaderno. Do se usa en el we, en el we, I y they. We. We, I y they. Ok, I. Y, day. Okay. ¿Y qué otro? Solamente. No, y el no you? Tengo otro. ¿El? You. 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 Oh, okay. Okay, you. Sí, teacher. Ok, o cuando ya es algo en plural, automáticamente. Ok. Si es algo en plural, que no tiene, que no tenga esos elementos, pero es en plural, como decir, personas o cosas en plural, ya utilizamos el tú. Right? No es que todo en plural, no es que nomás en plural, no, porque tenemos el I aquí. Right? So, entonces hay que tener pendiente de que estas, todas estas van con el tú. Do. Okay? Do. All right. Okay. So, what time do you arrive at work? Una pregunta a ti. What time do you arrive at work? Arrive, what mean it, teacher? ¿A qué hora llegas? ¿A qué hora llegas? About sit. No, te estoy preguntando. Okay, pero este aquí, estoy hablando a ti nomás. What time do you arrive at work, Julio? I arrive. Recuerda, en la respuesta no vas a decir I do, ¿ok? I arrive at 7 a.m. Okay, very good. Very good. All right, excellent. I see. What time do you arrive at work? ¿A qué hora llega al trabajo? Llego al trabajo a las 7 a.m., right? Very good. Excelente. All right. What time do you leave? ¿A qué hora te vas? What time do you leave work? I go. No, ¿a qué hora te vas? I leave, utiliza el mismo. Es que sí, es cierto. Así me estaba diciendo alguien ahí. I leave. Y luego la hora. I leave, sit. ¿Y en la preposición? Sit. At. I leave my work. Uh-huh. I sit 6 o'clock. Okay, very good, very good. I leave work at 6 o'clock. Very good, very good. So, una vez más, what time do you leave work, Julio? What time do you leave work? I leave my work at 7 a.m. ¿A esa hora te vas del trabajo? Ah, ¿qué hora termino mi trabajo? Yes. usually I leave my work three p.m. at
At 3 p.m. Yes, very good. Remember that every time we talk about time, cada vez que hablamos de tiempo, tenemos que decir el at. El at. Okay. So all you have to do is practice a little bit more, Julio. All right. Remember, no te des por vencido, okay? Aquí never, teacher. Termina, all right? Start, yes, finish, okay? So sí, I'm glad to see you, right? Es un honor tenerte en la clase, right? Y me encanta que participes bastante. Eso me demuestra que el interés que tomas, right? Y me da tengo gusto. mucho interés. So I'm glad to have you as a student, and thank you for all the support in the class. All right. Thank you for you, teacher. All right. So I'll see you tomorrow, Julio. Okay. See you tomorrow. All right. Tomorrow. Thank you. All right, teacher. Good night. Take care. Bye bye. Thanks. Bye.